Buenas noches, estimados televidentes y radioyentes. Poco le falta al imperio por saber de nuestras vidas. Lo que hablamos, lo que escribimos, nuestros gustos y nuestras acciones son conocidos por el imperio. Vivimos la era del gran hermano, copados de satélites espías sobre nuestras cabezas, con nuestros teléfonos y correos electrónicos tomados a larga distancia, con gigantes informáticos acopiando nuestra información para entregarla a soldados informáticos y analistas de la inteligencia norteamericana. Somos los seres más espiados de la historia de la humanidad. De esa red global de espionaje sustentada por Estados Unidos a lo largo de los últimos años y el desarrollo que ha ido adquiriendo con el uso de las nuevas tecnologías, estaremos hablando hoy en nuestra mesa redonda que tengo el placer de compartir con el profesor Carlos del Porto, profesor del Instituto Superior Politécnico, la Universidad Politécnica José Antonio Echeverría y especialista en temas de la informática, y con el colega Reinaldo Taladrid, periodista de nuestra mesa redonda y profundo conocedor también de todos estos temas y del actuar de Estados Unidos. Como es habitual, también tendremos hoy nuestra sección de internet. Nos estará acompañando a Ixa Evia, vicepresidenta primera de la UPEC, para seguir desde la prensa cómo se han ido viendo estos temas del espionaje, del imperio global del espionaje que ha instalado Estados Unidos. Les invito a que nos acompañen durante nuestra próxima hora de programa. Antes de entrar en este interesante tema de nuestra mesa de hoy, vamos, como es habitual, a la sección La Noticia del Día, y es la repercusión que sigue teniendo en Venezuela el aborto de un complot magnicida en ese país, en el que ciudadanos colombianos pretendían asesinar al presidente Nicolás Maduro. Hace 10 días, el Servicio Bolivariano de Inteligencia detuvo dos sicarios a tan solo 40 minutos de la capital, donde está el centro del poder. Se tratan de los colombianos Víctor Johan Hueches Monquera y Eric Leonardo Huerta Ríos. Ambos forman parte de una banda de sicarios vinculada al narcotráfico y liderada por Oscar Alcántara González, alias Gancho Mosco, quien está detenido en Colombia y desde allí coordina las acciones. ¿Pero quiénes están detrás del plan para asesinar al presidente Nicolás Maduro? Todo comenzó antes de las elecciones del 14 de abril. El 4 de abril fue la primera reunión en Bogotá. Allí acudieron el expresidente Álvaro Uribe Vélez, Roberto Michelletti, quien dio el golpe de Estado a Manuel Zelaya en Honduras, un oficial activo colombiano, un presunto oficial de la CIA, y el lugarteniente de Posada Carriles, Eduardo Macaya, alias Eddie. Las reuniones ahora se hacen desde Costa Rica y Álvaro Uribe sigue involucrado. Y que Álvaro Uribe Vélez, sin duda alguna, tiene conocimiento de todas estas cosas que están ocurriendo aquí. El presidente Santos, en una entrevista a Caracol, confirmó las denuncias que en reiteradas oportunidades se hacen desde Venezuela sobre el expresidente Uribe Vélez. ¿Por qué? ¿Cuál es el enganche que tienen allí? Es que ellos saben lo que viene, ellos saben para qué está preparado el pueblo de Venezuela y saben de qué está hecho este pueblo. Las enseñanzas del comandante Chávez las tenemos nosotros. No les vamos a mostrar el cadáver del compañero Nicolás Maduro, el cadáver de Diosdado Cabello, de cualquier compañero, como prueba de magnicidio. No, no vamos a llegar a ese extremo. No queremos, porque eso significaría el baño de sangre que estoy seguro ocurriría en Venezuela si ellos se van por esa vía. Bueno, así ha estado reflejando Telesur este acontecimiento que ha tenido repercusión hoy en Venezuela y que el presidente Nicolás Maduro a su vez ha afianzado, ha reforzado en su mensaje en este día, pues señalando que Venezuela tiene otras pruebas de las implicaciones de ciudadanos colombianos, de Álvaro Uribe Vélez en especial y del terrorista Luis Posada Carriles en este intento de asesinato contra el presidente de Venezuela como parte de las acciones que esa ultraderecha pues está realizando contra el proceso revolucionario en Venezuela. Nuestra noticia del día de hoy, con ella comenzamos pues nuestro andar por la mesa redonda. Los invito entonces ahora a hablar sobre el espionaje, sobre la red global de espionaje que Estados Unidos tiene en todo el mundo. Ekelon, Prince, X-K-Score son algunos de los nombres que por estos días se han vuelto famosos identificando a los programas o los software que Estados Unidos ha utilizado en sus programas de espionaje. Son nombres diferentes, pero con un mismo objetivo, mantener bajo control el mundo
para poder pues, sostener los designios imperiales. De ese entramado de programas y de esa manera en que actúa el espionaje norteamericano, habla este reportaje dedicado especialmente al programa Echelon, realizado por la televisora Russia Today. Prism, portales digitales conocidos a nivel mundial, al servicio de la enorme red de espionaje desplegada por la inteligencia estadounidense. Esta historia tan actual hoy día revive el escenario de hace más de 10 años, cuando fue descubierta la fastuosa trama de monitoreo Echelon. Mick Jagger, quien investigó su funcionamiento, afirma que en realidad la lucha contra el terrorismo no es más que una excusa para justificar la existencia de este tipo de sistemas. Al decir que la inteligencia norteamericana está dirigida contra el terrorismo, tratan de mantener al público callado y feliz. En realidad, la inteligencia norteamericana espía las transacciones comerciales y las organizaciones internacionales, incluso las europeas, sus políticas y preferencias, las agencias de seguridad, organizaciones no gubernamentales. Su objetivo es obtener más poder político. Cada llamada telefónica, cada cámara de seguridad, están bajo vigilancia, cada una. Una ficción de la gran pantalla basada en la más cruda realidad. El sistema Echelon, creado en la época de la Guerra Fría por Estados Unidos para controlar las comunicaciones militares y diplomáticas de la Unión Soviética, todavía funciona y mantiene bajo su control el 90% de las comunicaciones a nivel mundial. Además, dispone de al menos 120 estaciones fijas y satélites geoestacionarios. La red de espionaje masivo, conocida como Cinco Ojos, es capaz de interceptar al menos 3.000 millones de llamadas telefónicas, faxes e emails cada día. Las bases y satélites están instalados por todo el mundo, empezando por las grandes redes de complejos en Estados Unidos y Canadá, Reino Unido, hasta Australia o Nueva Zelanda. Un sistema que, según las pruebas recopiladas en Europa, ha servido a Estados Unidos para anticiparse en operaciones comerciales y para conocer detalles de los emprendimientos económicos. Pero lo más asombroso es que este método de enormes posibilidades de monitoreo ahora parece estar completamente olvidado. No sé bien de qué es el programa. Pues no dicen mucho. No, yo no conozco el programa CRISMA ni el loco, no. No tengo mucha información de eso. Porque les convenía, porque todos espían, así de sencillo. Se lo callan pues porque les conviene, a nadie le gusta que nos espíen. Simplemente lo han tapado, han dejado que pase la tormenta, pero claro que lo saben. Una realidad a la que resulta bastante difícil oponerse. ¿Qué podemos hacer? Pues a través de esas mismas armas, las redes sociales, concienciar pues a la gente que tiene menos conocimientos tecnológicos de la importancia de esto, de pelear, manifestar nuestro descontento en la calle, en redes sociales y con nuestros medios. Pero no olvidemos que ya nos están espiando. Hay una inversión multimillonaria de muchísimas cifras invertida en estos equipos, pero mucho, mucho más no podemos hacer, solo tomar conciencia y actuar en consecuencia. Así, pese a la gran envergadura que tuvo el escándalo de Echelon, este no ha cesado su actividad y sigue espiando y recopilando millones de datos. Algo que quizás se repita con el caso del PRISM, aclarando que para muchos estados es prioritario seguir entrometiéndose en la privacidad de sus ciudadanos para sacar una información que solo les retribuirá beneficios a los estados y no a la población a la que ocultan que la siguen espiando. Bueno, profesor, ¿cómo entonces entender esta red global de espionaje que sostiene los Estados Unidos? ¿Qué elementos o cómo influye el hecho de la existencia de las nuevas tecnologías en esas posibilidades de un espionaje global? Bien, entonces yo quisiera comenzar con una cita muy conocida del que fue por casi 50 años director del FBI, Edgar Hoover. Él tuvo una frase que la mencionaba mucho, es conocida, que es: la información es poder. Es decir, a lo largo de la historia, todo lo conocemos, siempre que ha habido adversarios, es importante tratar de predecir por dónde va a ir el adversario para tener información, tener control sobre las medidas que éste puede tomar. Para sintetizar esto y ir rápidamente, yo quisiera empezar por la Segunda Guerra Mundial. Si en la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido, la Gran Bretaña y los Estados Unidos desarrollaron una alianza muy fuerte para tratar, y lo lograron, de predecir los ataques alemanes, los movimientos de las tropas alemanas, a partir de decodificar la información que entre ellos partía. Una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, se crea un pacto secreto en el año 47, cuando comienza la,
la Guerra Fría, en el famoso discurso del presidente Churchill, que se habla o se le denominó UCUSA, sin las siglas de Reino Unido y Estados Unidos de Norteamérica. Ese pacto cambia la diana del eje fascista hacia el naciente campo socialista. Esto estuvo funcionando, obteniendo información de la Europa Oriental y de la Unión Soviética hasta aproximadamente los años 50-60 por esos dos países. Posteriormente se incorporan otros tres países pertenecientes al Commonwealth, también por supuesto de ascendencia británica, que eran Australia, Nueva Zelanda y Canadá. Entre estos cinco países, todos de ascendencia anglosajona, se dividieron el mundo por las esferas de influencia. Los Estados Unidos se encargaban de las Américas, el Reino Unido se encargaba de África y Europa, Canadá de la parte del norte de estos continentes y el Ártico, y así sucesivamente se iban repartiendo todo el mundo para escuchar. Aquí tenemos que partir de que no solamente se estaban escuchando las emisiones de radio, las grandes estaciones de radio. Recuerda que yo mando un mensaje por radio y la clave está en que la persona que está en el otro punto debe decodificarla. Claro. ¿Okay? Sin embargo, si yo creo grandes antenas, puedo recopilar toda la información que llega y después entonces lo que hago es decodificar lo que me interese. Es como pescar con una vara y pescar con una gran red. La clave está después en crear mecanismos o procedimientos para yo poder descifrar toda esa información que me está dando. Posteriormente aquí se incorporan otros países occidentales. Se incorpora Dinamarca, se incorpora Alemania, se incorpora Noruega y se incorpora Turquía. Para, si nos vamos, recordamos el mapa, estamos prácticamente rodeando la Unión Soviética y el campo socialista. Aquí se pincharon, esto está documentado, hay varios libros que documentan, se pinchaban los cables submarinos, se escuchaban todas las comunicaciones por el éter, es decir, toda esta información iba nutriendo a esto que se hablaba en el reportaje de Ekelon, que son grandes sistemas con diccionarios preestablecidos con palabras claves. Si cualquier palabra clave que se incorpore en esas computadoras llamadas diccionarios, lo que busca es que cualquier mensaje de texto de voz que incorpore esa cadena de caracteres va a ser procesada de una forma automática para que un analista humano pueda detectar en realidad qué es lo que viene tras este mensaje. Dando un salto en el tiempo, yo quisiera caer, bueno, esto en el año 88 hay un periodista escocés que lo detecta, es quien primero lo hace público. Año 88, estamos hablando que esto sucedió en el año 47, es decir, casi 40 años después. Este periodista se llamaba Duncan Campbell, habla de esto, esto provoca que el Parlamento Europeo crea una comisión estudiando todas estas cosas, como se decía incluso en el material, que también había experiencia comercial. Yo quisiera leer una cita de lo que se dijo en ese momento en la Eurocámara. Y se decía textualmente, por esta Comisión Europea, Ekelon supone un verdadero peligro para la esfera privada de los ciudadanos y para la economía mundial. Pero no solo porque se trata de un sistema de interceptación especialmente poderoso, sino porque funciona en un ambiente carente casi por completo de regulación jurídica. Y aquí hay un elemento que estamos viendo actualmente ahora con Prince, etcétera, que es el problema de que se está caminando casi por el filo de una navaja entre si se está cumplimentando las leyes o no. Se está utilizando el pretexto de la guerra contra el terrorismo y las supuestas regulaciones judiciales para la guerra contra el terrorismo aplicada hoy en día. Exacto. Pero hace 40 años el enemigo era la Unión Soviética y el comunismo. Y evidentemente dentro de poco ya no será el terrorismo, será. El problema está en, como decía el material, tener control político de la sociedad. Ahora, en aquel momento, como usted decía, era el factor humano, tenía mucho, mucho valor. Y la tecnología no estaba tan desarrollada. En este minuto las nuevas tecnologías han revolucionado toda la vida humana y también el espionaje. Todos recordaremos las películas de capa y espada, que siempre había un mensajero que tenía que dar un mensaje y la clave estaba en eliminar el mensajero. Hoy en día ese mensajero no existe porque está soportado sobre esa red. Y a partir de una especie de complejo ciberindustrial que se ha creado, los dueños de todas las redes, los teleoperadores, los diseñadores de los sistemas de software, los diseñadores de las computadoras son normalmente los Estados Unidos de Norteamérica. Y a partir de que tienen el know-how, de que tienen el componente del conocimiento de cómo funciona y la realización de esos sistemas, encima de eso se montan entonces las agencias de inteligencia para obtener información. Hay, para terminar este pedazo, quisiera hablarte que esto llegó al año 2001 y a partir de los atentados de las Torres Gemelas, en el año 2003 creo que lo hablamos el otro día, se le encargó a un personaje tenebroso que es el almirante John Poindexter, ex asesor de seguridad nacional de Ronald Reagan, la creación de un sistema que se llamó TIA, TIA. Y este sistema lo que buscaba era enlazar todas las bases de datos que existían en un solo sistema, de forma tal que se pudiera conocer en cada momento qué hablaba una persona, qué revisaba en internet, qué libro sacó una biblioteca, dónde repostó combustible su automóvil, qué pasaje de avión ese dónde iba.
de forma tal de tener control total de cada uno de los ciudadanos norteamericanos y del resto del mundo en cada momento. Recordaremos que a partir de la ley patriota se estableció que cualquier persona que fuera a entrar en territorio norteamericano había que tomar sus huellas dactilares y determinados indicativos para poder identificar a esas personas. PRIMS no es nada más que una capa sobre esto. Y como bien decía... Que es el nuevo desarrollo, es la nueva tecnología que están utilizando. Exactamente. Son capas, nuevas tecnologías, y como bien decía el material, dentro de poco de esto no se va a hablar. Va a aparecer un nuevo escándalo, un nuevo problema, y se le va a tratar de tapar a esto para que estas agencias sigan trabajando en ese sentido. Si no hay nada nuevo que decir en ese sentido sobre la tecnología. Lo que se ha hecho es depurar, mejorar, perfeccionar a partir de las tecnologías que en este momento están disponibles. La existencia de la red global de comunicaciones, por supuesto, permite esa red global también de espionaje. Claro. Ese es el gran, pudiéramos decir, el gran avance que ha tenido Estados Unidos en esta labor de espionaje por todo el mundo, que es una red global, Taladrí, que agrupa a muchas instituciones norteamericanas, pero que también es en un intercambio bilateral de Estados Unidos con otros países y otras potencias. En función de Estados Unidos, no en función de los intereses de esos países. Es importante que tienen el papel rector absoluto, tecnológico y militar. Aquí no hay nada nuevo realmente, en términos políticos, éticos, aquí no hay nada nuevo. Siempre los gobiernos grababan, espiaban a quien le interesaba. Lo que ha cambiado es la tecnología y la capacidad de hacerlo a niveles impensables. Lo que pasa es que antes, Taladrí, fundamentalmente el espionaje era contra otros gobiernos y contra ciudadanos seleccionados. Sí, ahora estamos hablando con a toda la humanidad prácticamente. Sí, ¿no? Pero ahora lo que tienes es la capacidad de hacerlo contra quien tú quieras, pero tampoco existe el factor humano insustituible, tanto en el espionaje como en esto. Ellos tienen problemas serios para procesar la cantidad de yotabytes de información que tienen. El factor humano no... Tú puedes tener almacenado yotabytes, como lo explicamos aquí, en el nuevo centro en Utah. Creo que por ahí estaba la foto, a ver si Jaime me ayuda. De una base militar la convirtieron en un supercentro, ahí está. Eso es un supercentro secreto, está en un valle en Utah. Crearon la unidad esta yotabyte, que es 15 ceros de byte el número. ¿Quién procesa técnicamente cada mensaje? Yo puedo mandarte un mensaje de texto a ti en chiste que diga, Randy, estás hecho un terrorista. Ya, palabra clave, terrorista. Allá va. Pero entonces un chiste, es un mensaje entre tú y yo. Pero el factor humano es insustituible para procesar. O sea, lo que la capacidad tecnológica ha desbordado el ser humano. Ahora bien, por ejemplo, Inglaterra. Eso hasta en las películas ya se relajea con eso. Que perrito, De Gaulle le decía el submarino de Estados Unidos en Europa. De Inglaterra se ha puesto a hacer para Estados Unidos, como usted mismo, todo lo que le interesa en Europa, desde pinchar el cable submarino de Alemania y sacar información económica que le interesa a las compañías americanas, sacar, bueno, todo. Pero además Inglaterra montó otro centro en Medio Oriente, acuérdate que fue la metrópola ahí, no fue Estados Unidos. Tienen relaciones, vuelvo al factor humano, tienen relaciones humanas que son insustituibles. Y ese centro de monitoreo de Inglaterra, de espionaje, de monitoreo no, de espionaje de Inglaterra ahí, ¿a quién tributa? A Estados Unidos. Un centro de espionaje que también lo tiene el Reino Unido en el Oriente Medio, se revelaba en estos días. Pues ahí, es decir, que en otro sector. Por ejemplo, en Nueva Zelanda aplicaron todo esto. Hay un hombre que tiene pleito con los norteamericanos, se llama, por cierto, el hombre tiene un seudónimo como Kit.com, se llama así, Kit.com. Y en Nueva Zelanda le aplicaron todo eso. ¿Con quién? Con complicidad del gobierno de Nueva Zelanda. Yo no conozco ningún gobierno en este planeta, no sé, salvo China, Rusia, quizás algún otro, bueno, los que no son aliados de Estados Unidos, que le diga que no a Estados Unidos. Porque el predominio militar y tecnológico es absoluto. Ahora hasta Alemania se revelaba en estos días por la prensa alemana que estaba utilizando varios de los mismos sistemas de espionaje que Estados Unidos había montado. Lo que pasa es que tienen elecciones. Y una cosa es lo que se hace decenios que se hace cotidianamente, y otra cosa es lo que estamos viendo es la gente confrontada con lo que le hacen hace decenios. En Estados Unidos, a Martin Luther King le grababan las conversaciones en las habitaciones de los hoteles en que estaba. Eso, ¿quién lo hacía? El FBI. ¿Cómo lo hacían? Bueno, con micrófonos más grandes que esto, que tenían que alambrar, eran tecnologías atrasadas. A la embajada soviética en Washington le construyeron un túnel secreto por debajo de Washington, le pusieron abajo de todo y tenían todo lo que se hacía en la embajada soviética en Washington era de Reagan. Ahora se dice que Estados Unidos tiene servidores potentes en la embajada de Estados Unidos en Moscú
para el espionaje y de aquí, lo que pasa en Rusia. Aquí se han dicho que están ahí, se han dicho aquí. A mí lo que me asombra son las cosas que se dicen y después no pasa nada. Lo dice aquí en Estados Unidos y somos un escándalo mundial. Por ejemplo, aquí nosotros mostramos, a ver si Jaime me ayuda, el centro de la compañía Terramark Global Crossing, que está en Miami. Miren, eso está en medio de Miami. Eso son ventanas falsas. Por cierto, al lado estaba el hogar de desamparado Camilo House. Ahí va a parar todos los cables de América Latina. Todo lo de América Latina que sale de América Latina va a parar ahí. Y la NSA tiene una oficina ahí. Vamos a ver si ponemos el mapa para que se vea claro. Tiene una oficina ahí y tiene derecho a coger lo que quiera. Mensaje de celular, mensaje de correo electrónico, llamada de un teléfono de línea, llamada de un celular. Todo lo que llega ahí y todo. Vamos a ver si hay un mapa. Hay un mapa que se ve que todo lo de América Latina va a parar ahí, a ese lugar. Y la NSA tiene derecho, pero ¿tú sabes de cuándo? Desde hace años, mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Esos son todos los cables que pasan por América Latina. Y vean que todo, bueno, hay uno que va a Los Ángeles, por eso es que crearon el centro en Utah, porque ahora Los Ángeles, Miami, Nueva York, tributan a Utah y almacenan todo ahí arriba. Pero fíjense que el cable va a parar ahí. Pero se habla de la NSA, Taladrí, pero no es el único organismo que participa. Sí, pero hay una cosa... Que los servidores están en las embajadas y involucran al Departamento de Estado. La CIA tiene su cuota también en este espionaje. Ahí hay su... Dicen, los que saben, que hay su luchita feudal en las embajadas porque la estación de la CIA quiere controlarlo todo, el embajador quiere que no le armen un problema, entonces hay la cosas NSA que... La NSA. En la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, siempre la NSA fue la que tuvo un presupuesto mayor. Y era la más secreta de todo. Porque el punto vulnerable de Estados Unidos, tanto militar como en la comunidad de inteligencia, siempre ha sido el factor humano. Ellos apelan al dinero, casi siempre apelan al dinero. No obstante, es aún en esta era, es insustituible el factor humano. Alguien tiene que buscar la información y venderla al imperio. Después viene todo el proceso como llega, pero es insustituible. Ellos siempre fueron los que más presupuesto tuvieron. En resumen, siempre el gobierno de Estados Unidos grabó a todo el que pudo, donde quiera que pudo. Luis Posada Carriles, cuando tuvo su agencia de esa de detective, que era un centro de espionaje con alta tecnología, grabó en Italia, grabó en Caracas, por encargo de la CIA, le grabó conversaciones a gente y le grabó cosas. Ahí tienes otro ejemplo, ¿verdad? ¿Qué viejo es esto? Lo que pasa es que se ha quitado la hojita parra. Y ahora los norteamericanos, que de verdad creen todas las enmiendas a la Constitución, están choqueados con que se enteran que le hacen eso, pero se lo hacen hace decenios. ¿Y quiénes son los objetivos que han sido primordiales en este espionaje de Estados Unidos? ¿Cuáles son un poco los escándalos, pudiéramos decir, que se han revelado en las últimas semanas con los documentos que ha entregado Edward Snowden? De eso les propongo hablar en breve aquí en nuestra mesa redonda. Vámonos un breve corte y regresamos de nuevo con nuestros panelistas. Este miércoles, jueves y viernes, la educación cubana en la mesa redonda. Los objetivos principales, las estrategias de trabajo y las insuficiencias a enfrentar en la educación cubana serán analizados los próximos miércoles, jueves y viernes en la mesa redonda con la participación de directivos del Ministerio de Educación. El miércoles se hablará sobre la formación de maestros y las enseñanzas primaria y secundaria. El jueves se analizarán las enseñanzas preuniversitaria y técnico profesional. Y el viernes se responderán las opiniones e inquietudes de la población. Si usted desea participar con su criterio, puede llamar desde hoy y hasta el viernes al teléfono 646-5900 en horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. También podrá llamarnos el miércoles y jueves durante la transmisión del programa de 7 a 8 de la noche al teléfono 831-2484. Puede además dejarnos su opinión en el correo mesaredonda@enet.cu y en los sitios web Mesa Redonda, www.mesaredonda.cubadebate.cu y Cuba Debate, www.cubadebate.cu. Acompáñenos en la Mesa Redonda. Bueno, por lo que ha revelado la prensa y especialmente el diario británico The Guardian, nadie ha quedado fuera del obsesivo rastreo de los Estados Unidos. Amigos y enemigos, aliados, todo el mundo ha pasado un poco por ese rastreo norteamericano. Profesor, ¿cuáles han sido quizás las revelaciones más notorias de los últimos tiempos? ¿Hacia dónde ha estado apuntando ese accionar del espionaje norteamericano? Sandy Bean, yo pienso lo más importante, lo más relevante ha sido el develar este nuevo programa que es el famoso PRIMS,
creado por la NSA. Hay una lámina que quizás la podemos poner, donde se ilustra, incluso es muy interesante, si se fijan, no sé si se verá bien, ahí están las grandes empresas que están involucradas, ahí está Microsoft, está Yahoo, está All, etc. Y sin embargo, a la izquierda están las fechas en que se fueron incorporando. Es muy interesante que la primera compañía que se incorporó a esto fue precisamente Microsoft, y así se fueron incorporando todas estas compañías. Este fue el primer problema, ahí se habló de que estaban incorporados a los registros de espionaje varias capitales europeas, las más importantes, por ejemplo, París, estaba Berlín, etc. Sin embargo, el periódico Le Monde a los pocos días sacó una noticia que fue muy interesante, de la que tampoco se habló mucho, y quizás la podemos poner ahí, y es que los franceses también tienen su sistema. Y ahí se ve a la izquierda el mapa de Francia, donde están las primeras estaciones, y lo mismo que hace PRIMS, lo hacen los franceses en Europa. Alemania, si nos fijamos, tampoco habló mucho, precisamente también se habló de esto, de que los servicios y tal de inteligencia alemanes compartían información. Es decir, aquí, como hablaba Taladri, hay un gran compendio entre todas estas agencias que comparten perfectamente información, se apoyan las unas a las otras porque tienen un enemigo común. Recuerda que estamos hablando, o se ha hablado mucho, de una especie de supragobierno, donde no importa el país, no importa la frontera física. Es uno de los supragobiernos de las grandes transnacionales que pero, son las que... Pero lo curioso de esto, profesor, es que aunque hay la colaboración entre esos organismos, sin embargo, la NSA y los organismos de inteligencia de Estados Unidos espían a sus aliados europeos, espían a las instalaciones de la Unión Europea y espían a la mismísima Organización de Naciones Unidas. Claro, hay una frase que yo te tengo aquí que pienso que es un estudio de un personaje célebre que es John Foster Dulles, el director de la CIA. John Foster Dulles tiene una cita muy interesante que dice: los Estados Unidos no tienen amigos, solo intereses. Es decir, la amistad llega hasta un punto. Cuando los intereses están en juego, ahí se acaba. Yo tengo aquí, te traje algunos elementos interesantes. Por ejemplo, la NEC, una compañía japonesa conocida, perdió un negocio de contrato de satélites con Indonesia que fue a parar a la TAT. ¿Por qué? Porque a partir de Ekelon se pudo conocer todo el entramado y se hizo una oferta diferente. Quiere decir que entonces las grandes empresas estas que sirven un poco de paraván, que le dan la mano al gobierno de Estados Unidos en el espionaje, se benefician directamente de ese espionaje. Por supuesto, por eso te he hablado de una especie de complejo ciberindustrial, donde estas empresas comparten perfectamente entre la comunidad de inteligencia y el gobierno. O sea, ahí hay una, se ha hablado varias veces, de una puerta rotatoria donde se pasa del gobierno a las empresas, de las empresas al gobierno, etcétera. Otro ejemplo que puede ser interesante fue una disputa comercial que se produjo entre General Motors y la compañía Volkswagen alemana. No tengo que explicarme menos quién fue el ganador de ese encuentro. Fue, por supuesto, General Motors a partir de información que se tuvo. Arabia Saudita quería hacer una compra de aviones para su flota comercial. Se estaba hablando con un negocio grande de 1.000 millones. Y Arabia Saudita en principio se iba a decantar por Airbus, el conglomerado europeo. Sin embargo, al final, a partir de la información que se tuvo de toda la negociación por Ekelon, el contrato lo ganó la Boeing. Es decir, hay muchos ejemplos donde esta amistad o esta relación transatlántica se va al piso cuando los intereses de las grandes transnaciones norteamericanas están en juego. Por eso no es extrañar, Taladri, la noticia reciente que publicaba el propio diario británico The Guardian, que decía que la NSA habría pagado sumas multimillonarias a gigantes de la Internet como Microsoft, Google, Facebook, Yahoo y otras grandes compañías en concepto de compensaciones por su información brindada para este espionaje. Esto funciona igualito que el complejo militar industrial, del cual hay libros, se ha hablado, pero esto es nuevo, pero es el mismo. Vuelvo a repetir, no hay nada novedoso, es lo mismo. Primero viene el tráfico de influencia. ¿Cómo es el tráfico de influencia? Hay dos ejemplos que yo los tengo ahí preparados, a ver si los puedo poner. Mírenlos ahí en pantalla, vamos a verlos. Miren, el actual director nacional de inteligencia, ese dirige toda la comunidad, James Clapper. ¿Qué cosa era? Era un alto ejecutivo, esa era la compañía de Snowden, miren, donde trabajaba Edward Snowden, esta. Y el vicepresidente de la BAH, que es la compañía donde trabajaba Snowden, Mike McConnell, anteriormente fue director de la NSA y asesor de Bush. Es un sistema donde yo estoy en el gobierno, la puerta rotatoria, y cuando estoy en el gobierno, contrato a esa compañía el 70% del presupuesto de la comunidad de inteligencia, que son casi 50 mil millones públicos, porque hay partidas secretas que aprueban en sesiones secretas los comités. Ahí yo creo que lo podemos poner en pantalla, míralo ahí. Aproximadamente 50 mil millones. El 70% va a parar a compañías privadas, que las subcontrata a la comunidad de inteligencia. Ejemplo, la compañía de Snowden era privada, pero todo lo que hacía, el 100% del dinero que ingresaba, eran contratos de la NSA. Entonces, ahí tienes después el tráfico de influencia.
pero estamos llegando a niveles, yo diría, burdos. Que cuando se hablaba del complejo militar industrial se hablaba de estas cosas, pero esto que yo voy a mostrar ahora, esto es burdo. Vamos a empezar a verlo en pantalla. A mí me parece burdo realmente. AT&T cobra una tarifa de activación de $325 por cada escucha. Cada vez que el gobierno quiere escuchar el teléfono de alguien, yo quiero escuchar el teléfono de Carlos del Puerto, $325 tiene que pagarle el gobierno. Y $10 por cada día que yo mantenga pinchado el teléfono del doctor Carlos del Puerto, a la AT&T. Cricket y US Cellular, otro de los dos gigantes de las comunicaciones, cobran $250 por escucha, o sea, y deben tener una tarifa semejante por día, lo que todo esto no ha aparecido todavía. Verizon, el otro gigante, el gobierno le paga $775 el primer mes y $500 cada mes subsiguiente. Esto es a nivel de bodega ya, tanto por una escucha, tanto por cada día que yo te escuche. Hay un poquito más de datos que podemos poner y que pueden aparecer, pero nos da una idea de a dónde ha llegado. Vamos a mirarlo ahí. AT&T dijo que recibió $24 millones en reembolso del gobierno entre el 2007 y 2011. Yo me temo que esto es muy superior, pero tiene que ver con declaración de ingresos, con impuestos, con una serie de cosas, y deben haber ganado más. O sea, Verizon ganó casi $25 millones por dejar que el gobierno espiara a sus ciudadanos los teléfonos. Verizon tiene las tarifas más elevadas, pero que no cobra por todos los casos, reportó entre 3 y 5 millones. Me temo también que sea más lo que haya ganado. Y Sprint creó una página de internet, oigan esto, que le permite a la policía rastrear datos de ubicación de sus clientes inalámbricos por apenas $30 por mes. Y gana 8 y recibe 8 millones de pedidos estos por año. Imagínate, 8 millones de pedidos por año y son $30 por mes. Y estas son las telefónicas. Están también las gigantes de internet que a través de su Facebook o su correo electrónico o su interacción con la internet, pues es rastreada también por esa comunidad de inteligencia y le pagan millones a Google, a Facebook, a Microsoft por esta posibilidad. El director de seguridad de Facebook es ahora un alto oficial de la NSA. Y antes de estar en la NSA, trabajaba en la NSA. Hizo el reciclaje. NSA, director de seguridad de Facebook y ahora NSA de nuevo. Pero en este caso de los correos, yo quiero mostrar una cosa para que la gente vea que aquí no hay nada nuevo. El mundo en que vivimos, yo quiero mostrar cuántos de ustedes tienen páginas de Facebook. Esto me lo contó a Mauri Bay, un periodista. Va a salir en un programa de Pasado Desconocido que está grabado ya, pero yo quiero mostrarlo aquí primero. Cuando usted abre una página de Facebook, vea lo que usted firma con Facebook. Vamos a verlo. A ver, miren eso. Cuando usted dice acepto y pinche, dice acepto, dice: nos concedes una licencia no exclusiva, transferible, con derecho de sublicencia, libre de derecho de autor, aplicable globalmente para utilizar cualquier contenido que publiques en Facebook o en conexión con Facebook. En adelante se llamará licencia API. Esta licencia API finaliza cuando eliminas tu contenido o tu cuenta, ¿verdad? Pero oigan esto, salvo si el contenido se ha compartido con terceros y estos no lo han eliminado. ¿Usted firma eso? Usted dijo, acepto. Y lo cual además no es totalmente cierto, porque además se ha comprobado que Facebook, aunque usted se retire de Facebook, mantiene esos datos. Pero es lo que el pretexto está ahí. Dice que si compartió con un tercero, sobre los ejemplos, ya al compartir guardan todo. Y hay casos de gente que ha cerrado su cuenta y después se ha enterado que sigue abierta. La sigue teniendo abierta Facebook. Pero eso, usted lo firma cuando dice acepto, ni lo lee. ¿Cuánta gente lo ha leído? ¿Cuánta gente ha leído eso? Por eso estamos en la era donde el exceso de información a veces lleva a cosas de desinformación como esta. Y si esto tú le sumas que Facebook tiene ya más de 1.100 millones de usuarios, la mayor comunidad, estamos hablando del mundo, que es el tercer país en población del mundo. Uh-huh. Mira, yo no quiero darme promoción, pero en ese programa van a haber casos de robo por Facebook, casos de estafa por Facebook, van a haber un asesinato por Facebook, van a haber espionaje industrial, todo eso pasa en Facebook y la gente piensa que solamente es algo benéfico y maravilloso. Se llama así, la otra cara de Facebook. Y ahí ahora, detrás está todo lo que la comunidad de inteligencia aprovecha en ese sentido. Ahora, ¿qué pasa? El que controla los servidores lo controla todo. Doctor, dígame si estoy equivocado porque no soy especialista en el tema. El gobierno de Estados Unidos tiene total acceso y control a cuanto servidor quiera en ese país de cualquiera de estas compañías. Es que los grandes servidores matrices de la internet están en Estados Unidos. Sí, pero hay un elemento importante, lo que decía Taladrid. Es decir, hay una película que se ve de la red, incluso hay un documental que está en internet que se puede descargar, donde las tres empresas que inicialmente los capitales de riesgo que dan dinero a Mark Zuckerberg, el presidente de Facebook, para comenzar aquella empresita, son tres empresas fachadas de la CIA.
Eso está muy bien documentado. Es decir, Facebook empezó con capital de riesgo que era patrocinado por empresas de la CIA. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir, doctor y Randy, que los analistas se dieron cuenta de que eso podía prosperar y pusieron el dinero para que prosperara y yo le estoy agradecido a quien me puso el dinero. ¿Tú crees que de verdad le van a decir que no? No, no. El gobierno de Estados Unidos tiene acceso total a todos los servidores, cuanto quiera, y teniendo acceso a los servidores, tiene acceso a todo, a todo. Claro, yo vuelvo a decir, Randy, porque tú decías algo con razón, se espiaba ante los gobiernos, y eso, esa frase de los intereses, mira que se le han aplicado a gente, no tiene amigos, tiene intereses. Desde la pérfida Albión, se lo decían, desde Inglaterra, del Reino Unido. ¿Qué pasa? Que es verdad que ahora pueden espiar a quien quieran, pero yo insisto, tienen la capacidad tecnológica de hacerla, pero no la humana, de estar espiando todo el día a todo el mundo. Es a quien le interese. Basta que a mí me interese, o sea, al gobierno, a todos los señores le interese Randy Alonso, y yo tengo acceso a todo lo que haga Randy Alonso, a cualquier cosa que haga Randy Alonso, no tengan la menor duda. Y el elemento humano también influye en el hecho de que a veces pues se les revelan, como en el caso de Snowden o de Bradley Manning, y les crean problemas a ese entramado de espionaje global de los Estados Unidos. Decíamos que una de las cosas sui generis o simbólicas de lo que ha pasado es que en el mismo lugar, en la misma base militar, donde se acaba de juzgar a Bradley Manning y condenado a 35 años de prisión, es el lugar donde radica la sede principal de la NSA, que es el cerebro de todo este espionaje global de los Estados Unidos. Pero hay más para seguir conociendo aquí en la Mesa Redonda. Les propongo hacer un breve alto y regresamos con ustedes. O sea, estamos dándole comienzo justamente a mes y medio de la constitución de un grupo de cooperativas en determinados sectores de la economía. Y es un proceso experimental que nos va a permitir conducir todo este proceso y poder después, transcurrido un tiempo, generalizar esta experiencia en determinados sectores de la economía que se determinen poder desarrollarlo. Las 11 cooperativas de transporte se conforman por un grupo de transportación de pasajeros y otras de servicios auxiliares y conexos. Las 5 cooperativas de transporte de pasajeros específicamente, porque las 6 de servicios auxiliares no tienen encargo estatal, pero las 5 de transporte de pasajeros sí tienen encargo estatal, que consiste en mantener, incluso mejorar, el servicio que se ha venido prestando. Nosotros nos enfrentamos a un cambio en la estructura empresarial del Ministerio de la Construcción y del sector de la construcción, porque tenemos una diversidad de actores a partir del modelo de gestión. Unos tenemos trabajadores por cuenta propia, tenemos cooperativas, tenemos empresa estatal y tenemos asociaciones económicas internacionales. Y esto evidentemente hace que el inversionista elija qué más le conviene a la hora de hacer su obra, en dependencia del criterio básico: costo, tiempo, calidad. Usted lo vio aquí, en la Mesa Redonda. Y cómo la gran prensa internacional ha sido partícipe de toda esta noticia, cómo ha reflejado esta red global de espionaje de Estados Unidos y de otros países. De eso les propongo conocer ahora en nuestra sección de Internet con la periodista Aixa Evia. Gracias, buenas noches. Bueno, efectivamente, los medios de comunicación como soporte para difundir estos últimos escándalos de espionaje. Veamos en el caso de WikiLeaks, recordemos, acudió a 250 mil cables diplomáticos que difundieron en 5 grandes medios de comunicación, 5 grandes periódicos en un primer momento, medios de Estados Unidos, de New York Times, The Guardian, el diario británico, del cual vamos a hablar también ahora, periódicos franceses, El País de España, etcétera. En un primer momento, porque La Jornada también de México difundió después información de cables diplomáticos. Pero ¿qué pasa ahora en este caso del escándalo de espionaje en el caso de Snowden? Bueno, se utiliza el periódico The Guardian desde junio, donde se empieza a difundir la información de este caso y donde se empiezan a dar a conocer a través de entrevistas que se le hacen a Snowden las informaciones que tienen que ver
con los programas de los cuales han hecho alusión tanto Taladrí como Carlos, ¿no? Los programas que están relacionados con las llamadas telefónicas, con los servidores de las compañías de internet, y es The Guardian el periódico británico que da espacio a estas informaciones. Veamos ahora un ejemplo de The Guardian, donde publicó la información relacionada con la compañía telefónica, donde se daba a conocer cómo esta compañía difundía, o sea, se prestaba para el espionaje, en este caso de las llamadas telefónicas, y yo les subrayé el nombre del periodista que vamos a ver después, el periodista británico que estuvo relacionado con el The Guardian, y cómo Snowden acude a este periodista para difundir la información. Veamos la otra información, que es donde se le hace la entrevista a Snowden por este mismo periodista británico que radica en Brasil, y donde en dos partes hace referencia a todo este programa de espionaje del gobierno de Estados Unidos. Entonces veamos ahora en las informaciones en español, por ejemplo, cómo The Guardian se difunde en muchos medios internacionales, en este caso en español, cómo se daba a conocer este escándalo donde se dice que The Guardian había difundido las normas secretas que rigen el espionaje de Estados Unidos, como en este caso, y la otra información, veamos que se difundió el hecho de que se reproduce por este periódico británico hasta la orden del tribunal que obligaba a que se diera la información. Y veamos entonces ahora el caso del periodista británico que yo le decía, The Guardian es quien es soporte de esta información. Y este periodista que radica en Brasil es al que Snowden acude para brindar toda esta información, pero empieza a recibir presiones de Guardian y también este periodista, y pasa que su compañero sentimental, David Miranda, quien había ido en este caso a Berlín y regresa por el aeropuerto de Londres, es retenido más de 9 horas, lo que está establecido, es interrogado, le retienen su computadora, le retienen su celular, incluso alega que recibió presiones psicológicas la pareja del periodista Glenn Groundland, y precisamente pues hay una denuncia de este periodista que dice incluso que es quien posee toda la información, que Snowden le ha dado más de 20.000 documentos y que ahora va a ser más agresivo a partir de las presiones que ha estado sufriendo. Veamos otra información. Bueno, David Miranda, la pareja sentimental de Glenn Groundland, quien dice que efectivamente ha sufrido tortura psicológica, y hay todo un proceso porque está reclamando incluso que le devuelvan sus equipos, sus computadoras, y ha pedido que no se difunda toda esta información que está en la computadora. Se alega que venía desde, precisamente pasaba por Berlín y por el aeropuerto de Londres, porque venía de ver a otra documentalista estadounidense a quien también Snowden había acudido, y dice que son dos periodistas que son valientes y por eso Snowden le había brindado esta información. Bueno, la policía británica ha justificado la detención de la pareja del periodista británico, dice que no hay ninguna ilegalidad, que se acoge a las leyes que protegen para velar y para proteger a las personas contra el terrorismo, y por eso no hay ningún tipo de violación en lo que ha hecho con la pareja del periodista británico. Y veamos entonces cómo ya también el gobierno británico está presionando a The Guardian, el periódico, e incluso destruyó las computadoras, los discos duros donde tenía esta información que había suministrado Snowden, lo ha denunciado el editor de la publicación, o sea que ya hay presiones del gobierno británico, así lo han dicho algunos medios, como es en este caso la próxima información, donde dice que hay complicidad del primer ministro británico presionando este periódico a partir de la difusión de este caso y de toda la documentación que tiene. Veamos incluso que se alegan que hay asesores de Cameron vinculados a estas presiones del diario. Veamos otra información, por ejemplo, donde se evidencia en la información también hay casos como es la prensa ha denunciado la presión estatal que se ha hecho contra el periódico británico, o sea, ¿de qué libertad de prensa me están hablando? Si hay una presión en este caso contra esta publicación. Y en el caso de las redes sociales quería difundir también, bueno, ahora The Guardian, antes de terminar con información de las redes sociales sobre lo que hablaron los especialistas, ya The Guardian ha tenido que acudir a The New York Times para buscar alianzas y no estar sola a partir de las presiones, y desde Estados Unidos revelar las informaciones nuevas que irán saliendo, que se van a ir publicando sobre este caso. Y bueno, les decía que sobre las redes sociales, vayamos a la otra información. Se dice que Facebook, es una información muy reciente, es el país que más datos, en este caso Estados Unidos, le ha pedido más datos a Facebook.
pero que esta información se está dando, dice que es hay información que se está pidiendo de 20.000 perfiles de Facebook, pero es lo que Facebook da como información de transparencia, y ya se sabe que se miente mucho, por lo tanto no es real quizás esta información de la cantidad de peticiones que se ha hecho. Lo que sí es real es que Estados Unidos es el que más pide información sobre Facebook, y en el caso de Twitter también ya hay especialistas que alegan incluso que ya no hay privacidad ni en los mensajes directos que usted puede tener con una persona que usted sigue y que lo sigue a usted. O sea que por lo tanto, y es lo que dan los medios, es lo que dicen estas redes sociales, que por lo tanto hay acceso y hay búsqueda de información. Y como tal se dice que no hay tal transparencia, y los especialistas de alguna manera lo han dicho, Randy. Hasta aquí esta mirada desde los medios y lo que ha sucedido con The Guardian y las presiones en el caso de Snowden. Gracias, Hikes. Ahí está nuestro correo, nuestro Twitter y nuestro Facebook para que nos sigan espiando. Pero bueno, vamos ahora hasta el Centro de Operaciones Internacionales, donde estamos en contacto con David Brooks, el corresponsal de La Jornada, excelente periodista que reside en Washington y que sigue las informaciones de los Estados Unidos para el diario mexicano. Y a él pues queremos acudir para conocer su opinión sobre cómo está repercutiendo todas estas revelaciones sobre el espionaje global de Estados Unidos dentro de la sociedad norteamericana. Sí, efectivamente, ya estamos en contacto telefónico con David Brooks desde Nueva York. David es corresponsal del periódico mexicano La Jornada en Estados Unidos. David, nos gustaría una valoración suya sobre el entramado de espionaje de Estados Unidos sobre el resto del mundo. Pues parece que con cada día que pasa se revela más y más un sistema de inteligencia y de vigilancia a nivel mundial sin precedentes en la historia. No solo estamos se están revelando casi todas las semanas más detalles sobre cómo el mismo pueblo de Estados Unidos es ahora el más espiado y monitoreado de su historia, sino que también a nivel mundial parece que no pasa semana donde hay otro detalle que nos ofrece. El más reciente, por ejemplo, es de que la Agencia de Seguridad Nacional instaló un sistema de espionaje electrónico sobre la misma Organización de Naciones Unidas. Anteriormente ya hay varios gobiernos, entre ellos el brasileño, el alemán y varios más, que están exigiendo explicaciones de cómo Estados Unidos está monitoreando a los ciudadanos a través del planeta sin permiso, sin autorización, hasta donde sabemos. O sea, es lo que tenemos que empezar a ver cuáles países sí colaboraron y estaban de acuerdo con permitir que todas las comunicaciones privadas de sus ciudadanos fueran monitoreadas por una agencia estadounidense. Pero las dimensiones de esto pues apenas estamos viendo, según Glenn Greenwald y otros reporteros que han estado trabajando el material filtrado por Edward Snowden, que está revelando los alcances estos programas de espionaje masivo a nivel mundial, tanto dentro de Estados Unidos como a nivel mundial. Y por supuesto esto ha despertado toda una serie de debates de cómo, o sea, no es en los hechos no es novedad para nadie de que Estados Unidos tiene sistemas de espionaje y vigilancia. Lo hemos sabido todos durante décadas, pero con ahora se ha multiplicado por mucho justo por las nuevas tecnologías. Ahora, David, ¿cuánto crees que le puede afectar a Estados Unidos este espionaje que ha hecho la Agencia de Seguridad Nacional a diversos países? Me refiero a la imagen que proyecta Estados Unidos en el mundo. ¿Cuánto le puede haber afectado con este actuar? Pues otra vez pone en tela de juicio todo lo que se dice oficial, todo lo que Estados Unidos dice oficialmente como su
como se proclama el defensor de la democracia y la libertad de expresión, incluyendo la del Internet a nivel mundial, como política oficial, pues de repente esa libertad se ve seriamente limitada y bajo sospecha se está haciendo, se ha creado un mundo secreto enorme donde el derecho a la privacidad y el derecho a la libertad de expresión están ahora bajo amenaza y obviamente se está privando especialmente si esto se ha hecho sin la autorización de otros gobiernos y obviamente como organizaciones como Naciones Unidas. Pues creo que vale recordar en esta coyuntura que obviamente no es la primera vez y subrayar que estos programas han existido durante décadas y durante décadas se ha mentido y se ha engañado especialmente al Congreso, a los tribunales y al público estadounidense sobre el alcance de estos, a 50 años del famoso discurso de "Yo tengo un sueño" de Martin Luther King, que se va a festejar mañana en Washington, vale recordar que el propio Martin Luther King estaba bajo vigilancia del Departamento de Justicia y del FBI en el gobierno de los Kennedy, de John F. Kennedy, y otra vez porque era sospechoso. Gracias a ti, David Brooks, por este análisis que has hecho a propósito de esta colaboración en la Mesa Redonda Informativa. Que pases buenas noches. Hola, gracias a David por este contacto. Como él decía, es un sistema organizado, es un sistema de vigilancia que alcanza a todo el mundo y que, como señalaba la publicación alemana Der Spiegel este fin de semana, cuando revelaba el espionaje de Estados Unidos contra las oficinas de la Unión Europea en Washington y en Nueva York y contra la sede de Naciones Unidas, decía Der Spiegel que la vigilancia es intensiva y bien organizada y poco tiene que ver o nada con la caza de terroristas, como Estados Unidos ha justificado. ¿Cómo calificar entonces todo este sistema, profesor? ¿Cómo pues enfrentar de alguna manera en medio de esta circunstancia de intento de imponer un solo designio en el mundo todo este entramado de espionaje de Estados Unidos? Yo pienso, Randy, que lo más importante es conocer que el ciberespacio establece reglas de juego propias que no se corresponden con las reglas de juego que existían en este momento. Por lo tanto, la ingenuidad aquí se paga cara y cuesta. Es decir, hablamos ahorita de Facebook. Es muy común en Facebook que las personas pongan galerías de fotografías y uno identifica las fotografías. Sin embargo, muchas personas habrán visto que en cualquier lugar que aparece una fotografía que ya fue identificada por una persona, automáticamente se identifica, porque hay herramientas de reconocimiento de patrones de rostro que se han montado sobre Facebook. De forma tal que en cualquier lugar que aparezca una persona, sea en Facebook, sea una manifestación que esté luchando, por ejemplo, por un derecho social, como lo ocupa Wall Street de hace unos meses atrás, automáticamente se puede identificar quién es la persona, con todo lo que implica, digamos, la base de datos de Facebook, donde están tus intereses, tus inquietudes. Por lo tanto, tanto las personas como las organizaciones tienen que aprender a convivir con. Es decir, no tiene sentido que una organización envíe un plan de inversiones o una negociación por un correo, digamos, en Gmail o en Yahoo. Porque eso es ponerlo en bandeja de plata en los servicios de inteligencia norteamericanos, que como hemos hablado aquí, en esta puerta rotatoria, automáticamente va a entrar entonces en las empresas. No es cogerle miedo al fenómeno, sino es saber cómo actuar ante ese fenómeno. Exactamente, hay que aprender a convivir. Yo veo esto, quizá podemos ver un símil con el comienzo del siglo cuando empezaron los automóviles. Las personas estaban acostumbradas a trabajar con los coches de caballo. Hubo que aprender a convivir con los automóviles. Aquí hay que aprender a convivir con las nuevas reglas de juego que establece el ciberespacio. Que no son buenas o malas, son las que hay. Y por lo tanto hay que aprender a tomar los riesgos y los beneficios que esto tiene. Claro, el principal contribuyente a ese entramado de espionaje global de Estados Unidos puede ser usted mismo. Claro, porque además tienes que contar que los Estados Unidos son además los grandes fabricantes y los creadores de esta tecnología y los dueños. No podemos olvidar lo que dijo el profesor Juan Fernández aquí hace una semana en esta mesa, que cuando se ha tratado las negociaciones de tratar de compartir este dominio de Internet, los norteamericanos han trancado la negociación, han dicho que no. Te ha dicho que debía ser Naciones Unidas quien tuviera el control, la administración de los servidores raíces de Internet. Estados Unidos ha dicho que no, lo quiere tener en sus manos porque sin duda eso es poder. ¿Cómo ves este fenómeno, Taladrín? Primero, hace
mucho tiempo, yo diría desde su inicio, el gobierno de Estados Unidos ha espiado a muchos países y a muchos ciudadanos entre sus países. La tecnología y la revolución tecnológica cambió la posibilidad de espiar a más gente, a más países, a más instituciones. Segundo, siempre ha estado, ese es el gobierno de las grandes corporaciones, y aquí se muestra una vez más cómo funciona, que es el gobierno de, por y para las grandes corporaciones. Tercero, yo pienso que aquí hay un elemento también de que mientras no afecte o no se enteren que está afectando a los norteamericanos, no pasa nada. Basta que afecte a un norteamericano y hay un gran escándalo en el mundo. Hace mucho rato que se sabe que el Equelón existe, que espía, que si los otros países, que si los satélites, que si otro, y no pasaba casi nada. Pero bastó. A mí lo que no me gusta es que el escándalo sea porque se espía a un ciudadano norteamericano. Bueno, y los latinoamericanos, como mostramos ahí, nadie dice nada. Ese centro que está en Miami, todo lo que recibe América Latina lo monitorea indiscriminadamente. Las bases que decía tenían en Brasil, en Puerto Rico, en otros lugares de América Latina. Todo. Cuba, posiblemente Cuba sea, como dijo una vez Fidel, el país más espiado de la historia en todos los sentidos. Entonces, ¿qué pasa? Que basta que afecte un norteamericano y es un escándalo mundial. ¡Qué barbaridad! Bueno, y el resto de los países, ¿qué? Y lo último es que sí, uno se puede, hay gente que se siente abrumada, los no tecnológicos, vamos a decir así, se pueden sentir abrumados por toda esta tecnología, pero el factor humano, yo insisto, que va a ser decisivo, tanto para que surjan los objetores de conciencia tipo Snowden, por las razones que sean, como para enfrentar a esto con inteligencia, cerebro, pero siempre es una perspectiva humana. Lo cierto es que hay un entramado global de espionaje de los Estados Unidos. Olvídese de los discursos de legalidad, constitucionalidad, diálogo, respeto que utiliza la diplomacia norteamericana. La matonería, la prepotencia y la injerencia. El espionaje, en sentido general, sigue siendo el modus operandi predilecto del gobierno de los Estados Unidos, y hacia ahí, pues, en eso refuerza precisamente también su poder y sus designios imperiales. Esta es parte de una información que por estos días ha circulado, que tiene muchísimas aristas, pero que nosotros hemos tratado de acercarle de una manera práctica a ustedes, y por supuesto también pues informarlo de lo que está ocurriendo alrededor de este tema. La saga Snowden continúa, la saga Assange y WikiLeaks también, la de Bradley Manning también sigue más adelante, y otras informaciones tendrán en este espacio de la Mesa Redonda. Gracias, profesor Carlos de Porto, a Taladrí, a Ixa, por acompañarnos esta noche en nuestra Mesa Redonda. Los invito a que a las 10:30 estén sintonizándolos también en nuestra emisión internacional por Telesur, y me despido con nuestras imágenes del día, que hoy dedicamos a la inauguración de una planta de sulfurizadora de ascendencia, de procedencia uruguaya y argentina, que fue inaugurada hoy en Montevideo por los presidentes de ambos países, José Mujica y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Nuestras imágenes del día, muy buenas noches.